la céntrica Plaza Ramírez en Concepción del Uruguay, trabajadores argentinos se están manifestando contra el DNU y contra la llamada ley ómnibus. En su lectura de la proclama entienden que detrás de este proyecto están las fuerzas que dieron el golpe de Estado. ¿Es así? Bueno, nosotros lo estamos sintiendo y por lo que vienen, prácticamente un golpe de Estado democrático, llamémoslo así, querer vender todas las empresas del Estado con un vaciamiento total para un grupo de empresarios, tanto argentinos como extranjeros, en concordancia con los mismos gobernantes que están en este momento. No es casualidad de los que estén manejando la economía, son los mismos que estuvieron con Menem, con De la Rúa, con Macri, que produjo un vaciamiento total y siempre en detrimento de los trabajadores, con gran desocupación, con gran gente, mucha gente en la calle, cada vez más pobreza, la educación, e inclusive ahora van mucho más, como es por los artistas que son autofinanciados por eso también. Y los jubilados tomando el fondo de sustentabilidad y llevándolo a dar a un golpe y volver a la penosa FJP. Es lamentable, pero sí, nosotros lo vemos como un golpe democrático hacia las instituciones argentinas. Dentro de estas propuestas que tiene el gobierno, se pretende declarar la esencialidad a la enseñanza. Vamos a hablar con un integrante de ACMER, Asociación Gremial y Magisterial de Entre Ríos. Bueno, lo planteo yo de trabajador del Estado, Víctor se tuvo que retirar recién. Nosotros lo vemos como una aprieta a los compañeros y compañeras docentes que han sostenido la escuela pública, la universidad pública, poniéndole muchas veces hasta de su bolsillo ante el deterioro que se viene atravesando con gobiernos como el de Macri, gobiernos como el de Javier Milei, que llevan tan solo 40 días, pero no ha llevado puesto en lo que es el nivel económico, y ahora nos pretende instalar un protocolo represivo y nos plantea la esencialidad de muchas actividades para que no podamos movilizar y dejarnos al pie de cañón para poder echarlos. En particular, los trabajadores del Estado están sufriendo la situación por una serie de despidos que va a afectar fuentes de trabajo. Exactamente, acá en la provincia de Entre Ríos sí se han efectuado cortes de contrato que tenían vigencia hasta fin de año, pero a su vez lo más grave de la ley ómnibus en cuanto al capítulo de los trabajadores del Estado es que plantea que le da la facultad al presidente de la Nación de decidir qué organismo del Estado sirve y qué organismo no, y en base a eso poder dejar en disponibilidad a los compañeros y las compañeras durante 12 meses. Es decir, que quedan percibiendo su salario durante 12 meses, pero luego de eso, si no encuentran un trabajo en un sector privado o a su vez en otro sector del Estado, se quedarían en la calle. Lo que estamos hablando es que es un ajuste al Estado, un ajuste hacia los compañeros y las compañeras. Y nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado siempre planteamos que se debe garantizar mayor cantidad de laburantes, porque quiere decir que un Estado más grande quiere decir que hay más derecho para el pueblo argentino, y esa es nuestra línea, siempre la planteamos y la vamos a seguir planteando hasta el final. Este es el primer paso, la lucha va a continuar. Y en esa continuación de la lucha, ustedes van a comenzar a reunirse en esta plaza los miércoles a las 20:30. Ya se viene haciendo desde el primer día que se presentó el DNU, autoconvocado de la ciudad, o sea, mal llamado, como decimos todos, ciudadano común, porque no hay ningún ciudadano especial ni común. Se empezaron a reunir todos los miércoles y ahora va a continuar hasta que esta ley ómnibus caiga y este DNU caiga. Cuando hablaron de educación,
lo que hay que también remarcar, bueno, compañero, que con el presupuesto que están pasando, ninguna universidad va a poder marchar o seguir funcionando a partir de junio porque se quedan sin presupuesto. O sea, están llevando al arancelamiento de las aulas, de los estudios. ¿Entienden ustedes en general que el federalismo en Argentina va a ser afectado? Sí, sí, totalmente. Y está dado a la vista con arancelamiento de economías regionales, la falta de presupuesto que manda por el a la provincia y prácticamente va a mandar como en su momento que cada provincia se autofinance, pasándole cada una, ya sea de educación, salud, que lo mantenga cada provincia. El federalismo va a ser total. Esta movilización transcurrió con tranquilidad, más allá de las constantes consideraciones que tiene el ministro, la ministra de Seguridad, con respecto a los piquetes. Acá en la ciudad de Concepción del Uruguay hemos movilizado de una manera muy tranquila, ordenada, diferentes sectores sociales, diferentes sectores sindicales que confluimos en un plan de acción de lucha conjunto, porque creemos que esto nos toca a todos. Y a nivel nacional entendimos que hay apriete desde el día de ayer, se ven movilización de fuerzas nacionales con el fin de que compañeros y compañeras no puedan llegar a manifestarse libremente. Lo que nosotros planteamos es que no es necesario tanto operativo, tanta venta de humo, porque los trabajadores y trabajadoras, cada vez que nos movilizamos, siempre damos el ejemplo y nos movilizamos en tranquilidad planteando nuestros reclamos. Y según lo que tengo, la información que me terminan de pasar, hubo movilización en Paraná, fue contundente y tranquila, en Concordia, Gualeguaychú, en Villaguay, son donde están las regionales, tanto de CGT como CTA, y ha sido muy, muy tranquila y sobre todo muy numerosa, y que salió el pueblo a la calle, no solo los trabajadores, sino todo, porque a todos lo afecta. Más allá, ya sea en salud, educación, y lo que más, por ejemplo, la Concepción del Uruguay ha tocado algo que nos duele y nos toca muy profundo, como es la ley Micaela, que prácticamente la están derogando. No sé en qué le afectará a eso, como también la ley de salud mental y la privatización. Yo como bancario lo vemos, de querer un algo emblemático que fue creado por Pellegrini, que es el Banco Nación. El banco del país lo están queriendo privatizar. Es todo para los compañeros de eso, es todo un negocio, es lo que hay. Dios y la patria se lo va a demandar, y nosotros los trabajadores también se lo vamos a demandar. De mi parte, muchísimas gracias. Si tenían algo más para agregar. Le agradecemos por el espacio, por poder dar a conocer estos reclamos que no solo se dan en la capital nacional, que es donde se da la madre de la batalla, sino también a lo largo y ancho de la República Argentina se están generando estas manifestaciones de la sociedad en conjunto, encabezada por los sindicatos con este paro nacional. Pero lo que queremos resaltar es que se ha hecho con total tranquilidad y de forma pacífica. Y decir de que esta movilización que empezó los miércoles va a continuar todos los miércoles a las 20:30 en la Plaza Ramírez, que es cuna del federalismo argentino, donde se promulgó la Constitución Nacional. Y bueno, ahí la seguiremos dando batalla. Y la batalla a los trabajadores la vamos dando donde nosotros sabemos, en las calles. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias al periodismo que estuvo presente hoy cubriendo toda la marcha.